todas a mi canal. Hoy os traigo un paquetito, como veis aquí, de colaboración. Lo pongo así porque por detrás están los gatos. De Vivicraft. Esta sería mi cuarta colaboración, puede ser, más o menos. Hoy me he traído ya hasta tijeras. Así no estoy pidiendo tijeras en mitad del vídeo. A ver. Esto es para la basura. Quitamos el sobre donde viene. Ahora, vamos a ver por dónde lo abrimos. Que viene envuelto en el plástico de burbujas. Yo recomiendo que os paséis por la página de Vivicraft, que están reponiendo cosas, pero súper. Anteriormente tenían mogollón de bisutería, pero ahora se están dedicando a traer demás cositas. Demás cositas de manualidades, de scrap, resina, vinilo. A ver si soy capaz de abrirlo. Ahí. Aquí va a tener que pedir yo sopita. Ostras. Es que eso sí, o lo preparan bien, ¿eh? No se daña el material. Estuvo tejido. Ay. Ay, ya está desmontado. Ostras. Vamos a sacar todo esto. Separamos el plástico de burbujas. A ver. Yo esta vez, sí. Pedí tres cositas. Tuiti. Vale. Os digo. Vivicraft. Yo en la caja de descripción del vídeo. ¡Ostras, qué grande! Os voy a dejar la página de Vivicraft, la página de la tienda, la hoja de rellenar para que os pongáis en contacto con ellos, que es de YouTube, la afiliación de YouTube. Ay, qué pequeñito, yo creo que iba a ser un poco más grande, no importa. Eso, os dejaré. Luego os dejaré los enlaces de mis productos que yo he cogido. Que a ver, vamos a abrir este. Que yo pensaba que iban a ser más grandes. Más grandes. Pero en miniatura. A ver, vamos a ver. A ver lo que nos han hecho. Que por lo visto viene en una bolsa. Luego en esta cajita que viene cerrado. Con plasticado. Muy plasticado. Plasticado bien. Viene bien plastificado. Yo esto era para hacer unas pulseras, pero creía que era más grande. ¡Oh! ¿Y cómo voy a meter yo esto? Esto ha sido culpa mía. Esto ha sido culpa mía. Mira. Una miniatura. Tendré que poner... Mira, son estos tipo capuchones, pero son para hacer pulseritas. A ver. Esto pone... No pone. Mira. Es esto. Yo creía que iba a ser un poquito más grandito. Un poquito. Pero, a ver,
Yo es que tenía ya pensado hacer una pulsera. La pulsera lo puedo hacer, porque engancho con un... Pero lo que quería poner dentro no me entra. Pero no importa. Nos vienen... No tengo uñas. Tipo estos capuchones para poner, que son de brillantina. Así enfocan. Así que enfocar. Que lo pondríamos. Sería para ponerlos aquí. Sería para ponerlo ahí. Pero claro, yo tenía pensado hacer otra cosita. ¡Ay! Que se me ha quedado. Ah. Vale. Lo probaré. Si me sale. O no. Que no, pero yo me va a caber. Tendremos que poner esto. Tendremos que poner eso. O hacer alguna cosita. No importa. Ha sido culpa mía porque creo que vi que había más grande. Esto para hacer unas pulseritas. Esto por un lado. Esto lo tiro. Ahí. Esto por un lado. Esto. A ver. Ah, vale. Esto es. Si somos capaces de abrirlo. Si soy capaz de abrirlo. Otra, chicos. Esta vez vienen bien pegados, ¿eh? Estas son unas herramientas. Todavía está pegado. No lo puedo sacar. Ostras. Es un juego de herramientas. Ay. Lo que nos hace sufrir. Esto. Por uno. Esto es un kit de herramienta para, supuestamente pone que es para el vinilo, pero lo podemos usar para más cositas. Y nos viene, mirar, una regla, ocho, de aluminio finita de 20 centímetros y en pulgadas, que esto nos vale para usar para cualquier cosa, para el scrap, para todo. Una rasqueta, como es para el vinilo, supuestamente esto era para el vinilo, rasparlo, apretar. A ver qué más hay aquí. Otra rasquetita. Esto es un lapicero, digamos, un portamina, que nos viene 12 piezas, nos viene, a ver, nos viene un cap, a ver, este será el tapón para poner ahí. Ah, no, estos son cuchillas. Ah, esto es un cúter. Yo pensaba que es... Que era... Yo pensaba que era... Un lapicero. Y estoy viendo... Que aquí... Lo que hay aquí son cuchillas. Ah, pues mira, ya tengo otro cúter. Pues mi idea era como que era un lapicero. Y el tapón. Anda. Uy, pues esta vez voy fallando, ¿eh? Yo pensaba que eran cosas diferentes. Lo voy a meter aquí para que no se pierda. Pues mi día no sé cómo pensé yo que era un lapicero.
un cúter. Barraquetas. A ver, aquí hay más cositas. A ver. Unas tijeras. Vamos a probarlas. Cortan a la perfección. Están duritas. La herramienta está para levantar el vinilo, que también podemos usarla para sacar los troqueles. Lo dejamos aquí, luego lo meto. Una skin. Ay, si sale, es que no se ve. Ay, ve, está abierta. Unas pincitas rositas, clarito. Para coger las pincitas. Otro tipo de pinza. Son dos pinzas diferentes. Una plana y otra ovalada. Como veréis. Mira, a ver, ya está la plana. Nos viene otro escarbador. Otra herramienta de. Esta sí que viene bien cerrada. Me voy a tener que coger un neceser o un estuche transparente para meter las herramientas. Cuidado, Lola, que esto te pincha. Esta es una avería. Mira. Ah, vienen protegidos. Y el otro no. Para levantar, quitamos esto. Joder. Se quitaría el plástico. Y este también. Mira, pues ya tengo. Como habréis visto, a mí por mi cumpleaños me han traído la Cricu. Y esto es para levantar, raspar el vinilo. Pues sí que me ha gustado. Lo único que yo pensaba que esto iba a ser un lapicero, pues no importa. Mejor un cúter, pues mucho mejor que el lapicero. Y así que decía yo, ¿un lapicero para qué? Pero mi cabeza se me metió. A ver. Seguimos. Y ahora esto. Que es súper grandote. El molde. Esto es para hacer resina. Esto lo que quiero. Oh. Vamos a separar esto un poquito. Porque como viene un mogollón de cositas. Luego ya me buscaré yo un neceser, un estuche así tipo transparente para meter las herramientas. Las herramientas ahí. Perdonad por el ruido, pero es que viene el peor. Si os gusta y tenéis vídeos de YouTube y vídeo canal de YouTube y más de 100 suscriptores y queréis colaborar con ellos, pasaros por su página, que tienen super cosas bonitas, bonitas. A ver, vamos a meter aquí esta bolsa. Luego ya metí yo lo que estaba ahí. A ver, yo me pedí este molde para hacer llaveritos de letras. Los que me venían, no me acuerdo. Aquí te viene. Las anillas ya para hacer llaveros, ya te viene preparado de acero. No sé si venía, cuántas venían, no me acuerdo. Luego te venían
de esto, que tendrías que poner una anilla y es otro tipo de engancho, es otro tipo de enganchito. Estos son de plastiquito. Estos ganchitos, que es para cuando haces la letra, ponerlo y meter luego la arandela y conectarlo a las anillas. Miniaturas, son miniaturas, yo me pedí en AliExpress. Ay, mirad, nos traen guantes de nitrilo, eso sí, para usar con la resina. Nos traen pipetas. Creo que vienen de dos pipetas y cucharas de plástico para dar vueltas a la resina. Mirad. Pipetas y cucharaditas para coger los pigmentos o dar vueltas. Porque si lo hacemos con plástico, en vez de con palo, nos salen menos burbujas cuando estamos dando los meneos. Aquí nos trae los palitos de helado, como los llamamos, para remover. Nos trae 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay, el alcohol! 5 vasitos para echar la resina. Este viene con marcación, pero aún así es mejor pesar. Aunque te pongan las mediciones, yo lo suelo pesar. No sé si vais a ver las mediciones. Yo lo peso, que es mejor. Y lo grandote, lo principal. Ostras, sí que es grande. Mirad. Huele. El abecedario para montarnos los llaveritos. Y nos vienen los números. Que yo no sé si mi hija quería un número el otro día y se hizo uno chiquitino. Pues si quiere, este le va a valer. Porque este es grandote y gordito. Pues esto, si queréis ver lo que vamos a hacer, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pasar por mi canal y no perderos los vídeos. Y para eso tenéis que hacer suscribiros, activar la campanita y compartir todos los vídeos que subamos. Eso sí. Y ahora lo voy a subir y os voy a poner los enlaces del molde, el kit de vinilo y lo de hacer pulsera. Que esto hay más grandes. Sí que hay más grandes. Este tiene yo el fallo. Pero lo de... Y el kit de vinilo, yo me lo he cogido en rosita, pero había en color normal. Pero esto, yo creo, voy a mirar ahora cuando eso. Yo creía que era un lapicero y es un cúter. Se da para cortar el vinilo. Ay, las tijeras. Ah. Lo dicho, chicas, voy a editar el vídeo y pasarlos por. Y Vivica también tiene canal de YouTube, que os sepáis, que suelen subir cosas de bisutería. Agur, bye bye.